Entre lágrimas, la madre de Wendy Morales Suárez y Nadia Verónica Saro Martínez, asesinadas en el estado de Guanajuato hace más de 3 años, pidieron que no se dé carpetazo a las investigaciones aún abiertas de sus casos en la Fiscalía General del Estado. Los elementos de la Corporación de la Policía de León fueron sancionados tras acreditar agresiones a mujeres trans en una detención en noviembre del año pasado. El viernes el Consejo de Honor y Justicia determinó las sanciones a un elemento y a una mujer policía con 60 y 20 días sin goce de sueldo. El presidente estatal del Partido Acción Nacional, Eduardo López Mares, criticó al líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Alito Moreno, que vuela alto con querer una alianza en la entidad. Lo anterior es porque el pasado sábado el líder del tricolor visitó a Guanajuato y aseguró que aquí la entidad sí habrá la coalición Va por México para la gubernatura en el 2024.